de la cordillera de los Andes, entre dos cadenas de montaña, se extiende la gran meseta andina rodeada de cumbres nevadas. Sugieren épocas glaciales del continente sudamericano. Zona frígida y estéril, donde parece imposible la vida humana y animal. Las nieves eternas alimentan con sus deshielos un verdadero mar interior, encerrado por los dos ramales de la cordillera. A 4.000 metros de altura, las aguas del lago Titicaca bañaron durante siglos las riberas, permitiendo el desarrollo de culturas que han dejado el testimonio pétreo de las primitivas civilizaciones del suelo americano. Al noroeste del Gran Lago, las pucaras de Siyustani recuerdan una cadena fortificada que defendía la nación aymara. Las formas cónicas, con la base hacia arriba, muestran la capacidad arquitectónica del pueblo que les dio forma. Las hipótesis científicas atribuyen a estas ruinas una antigüedad de milenios. Los signos misteriosos y aún no revelados de los monumentos prehistóricos de las ruinas de Tiahuanacu nos hablan de una lejana civilización que floreció en las altas mesetas andinas. Pero, aún más prodigioso, al norte del lago, en la bahía de Puno y en Ancoaque, sobre el desaguadero, encontramos una reliquia prehistórica viviente cuya antigüedad sobrepasa los milenarios restos de Tiahuanacu. Descendientes de los primeros habitantes del suelo americano, los Urus fueron expulsados y acorralados por los aymaras y despojados de las tierras fértiles, se refugiaron en los esteros y totorales. Los aymaras desprecian a los Urus, considerándolos seres inferiores, pero al mismo tiempo los temen por su origen misterioso. Las sequías de los últimos años han reducido su número a unos pocos individuos, casi todos muy ancianos. Hoy quedan 25, en su mayoría mestizos aymaras, y solo 5 hablan la lengua Uru. Los Urus somos diferentes de los otros hombres. No pertenecemos a la humanidad actual. Somos los últimos descendientes de las razas prehumanas que precedieron, según nuestras leyendas, a los hombres actuales y que fueron destruidos cuando apareció el sol. En la zona de Ancoati se encuentra nuestra pequeña aldea llamada Iruito. Aquí nuestros hijos y nietos, en su mayoría mestizos aymaras, han heredado nuestra habilidad para construir balsas de totora. Utilizando un martillo especial, machacamos la paja brava para suavizarla y luego tejer la pala, una especie de soga que sirve para atar las balsas.
hacemos secar en montones en la playa del río, extendiéndola al sol. Disponemos sobre la playa tres hileras con las cuales se preparan tres cilindros, siendo el central el corazón, el menor entre los otros laterales. Utilizando la soga de paja, se juntan en forma sólida los tallos de totora, dándole la forma apropiada para la navegación. Los aymaras dan una quilla puntiaguda y nosotros la hacemos chatas, siendo menor el tamaño de las balsas uri. Sobre el cuerpo sólido de la balsa, dividido en dos secciones y juntadas con la soga, se colocan dos cuerpos más de totora a medida de borda. Para ajustar las sogas, utilizamos ganchos especiales, piedras para golpear y asentar, permitiendo dar un acabado sólido y compacto a la balsa para las travesías del río o el lago. Según la época, salimos a pescar durante la noche, a pesar del intenso frío del lago, porque para nosotros la pesca es más fácil en la oscuridad. Utilizamos un traje largo sin abrochaduras y con mangas separadas aseguradas en su base. Llevamos coca en las chuspas para mascarla y hallar el lago. Para la navegación utilizamos largas varas de madera y arpones de varias puntas. La actividad más importante de los hombres es la pesca y la caza. Somos diestrísimos en estos oficios, porque constituyen nuestro medio de subsistencia. Empleamos diferentes métodos para pescar. Utilizamos diversos tipos de redes y de balsas según se tenga que pescar en el río o el lago. Penetran hasta lo más profundo del lago. Generalmente formamos grupos para colaborarnos al tender las redes y ayudarnos mutuamente en esta labor. No sabemos nadar, pero que yo sepa, nunca se ahogó un uru. Tampoco nos toca nunca el rayo, porque los urus tenemos sangre negra y no roja como los hombres. En las orillas del Titicaca existen muchas clases de aves acuáticas que nos sirven de alimento. Para cazarlas, llevamos los ligui o boleadoras que consisten en dos bolas de madera unidas por una cuerda. Nunca fallan un tiro, menos que sea un mestizo aymara. Estas actividades nos toman mucho tiempo y paciencia, sea cazando o arponeando los peces más cotizados, que son los suyos.
Aymaras quisieron sojuzgarnos después de despojarnos de las tierras firmes, nos pusimos a cubierto de las persecuciones, ocultándonos entre los totorales y estableciendo nuestra vivienda sobre islotes flotantes de Totoran en la bahía de Puno. Los habitantes nacen, viven y mueren en sus islotes. Este es su mundo, las costas lejanas, tierra prohibida y hostil. Aquí construimos nuestras casas íntegramente de totora, paredes, techo y puertas. La totora es tierra, piedra y madera. Desde temprana edad, nuestros niños se hacen rudos en la lucha por la existencia miserable, en contacto con los elementos adversos que sobrellevan en la vida diaria. Comprenden el fatalismo de la raza, arrastrándose en el fango para ir de una casa a otra. Las mujeres sujetan el cabello en pequeñas trenzas y se ocupan del cuidado de los pocos animales, como los chanchos que los llevan a pastar a los totorales, o cuidar los niños y cocinar los alimentos. Generalmente no almacenamos nuestros víveres, comemos lo que se puede conseguir en el día. Algunas veces papa o chuño que cambiamos por pescado seco. La vida de las mujeres es sacrificada y monótona. Reparten el tiempo entre atender el fogón, el cuidado de los niños y de los pocos animales. Calentar piedras amontonadas en forma de hornos para cocinar los pescados. Mientras los chicos tejen o remiendan las esferas de totora que les sirve de cama. Cuando la pesca es abundante, la actividad aumenta, pues hay que preparar para la comida y el trueque con otros productos. Para variar el gusto, ellas utilizan dos formas de prepararlo. Una forma es abrir el pescado en dos partes para sacar lo que no se come, luego se lo extiende sobre el piso flotante de Totoran o en los techos de las casas. Así seco, sirve para comerlo molido o para cambiarlo con los productos de los vecinos. Otra forma de preparar el pescado es calentando las piedras amontonadas en hornos que, una vez calientes las piedras, se destapan estos hornos y se disponen sobre el piso en forma de camadas, alternando camadas de piedra con pescado y así sucesivamente hasta volver a formar un horno donde se los deja cocinar, hasta que estén bien cocidos y dispuestos para la comida o el trueque. Principal alimento que contribuye a mantener la resistencia para el trabajo y el frío intenso de las islas. Para variar la alimentación, comemos los tallos frescos de totora. Para los niños es deliciosa. Caída del fondo del lago, una vez preparada, es un plato apetecible. Esto come
temen nuestros niños y lo aceptan resignado. Unas veces llorando, otras riendo. No conocen otro alimento. La vida de aislamiento en nuestro islote flotante ha permitido que sobreviva nuestra raza, ahora próxima a desaparecer. Cuando hemos terminado las labores en el lago, regresamos con nuestras balsas empujadas por el viento al mismo embarcadero de Iruitu. Alegre ni triste, pero al llegar a las casas y encontrar nuevamente a las ancianas madres de nuestra raza, me siento impulsado a charlar sobre lo que el destino depara a nuestra vieja raza tan aislada y distinta. Cuando muera el último anciano en Iruitu, desaparecerá nuestra vieja raza, enmudeciendo para siempre su idioma, como enmudeció el antiguo oráculo transformado en piedra bruta, cuando en tiempos remotos apareció el sol, anunciador de la humanidad actual. Con ella desaparecerá la más antigua raza de los Andes.